Hola a todos chicos y choplis, nos seguimos aquí en el especial terror. Antes que nada, dos cosas. Lo primero, disculpad por todo el ruido, están haciendo obras en algún punto del edificio y ese perro mamón ha cogido una botella vacía de Coca-Cola y está dando por culo con ella. Pero es que si no le dejo hacer eso, me dará por culo a mí y como me da por culo a mí, no grabaremos. Lo siguiente... quiero pediros disculpas también por no haber subido en este tiempo, digamos, porque llevo unos días sin subir y es que no he podido, tener un pequeño problema en casa con la electricidad y claro, por miedo a que el ordenador se me apagara y esas cosas, porque se va la luz, si me estropea algo, pues no he usado el ordenador tanto como debería. Así que bueno, eso es lo que quería deciros y que bueno, voy a intentar subir todo lo que no he subido en estos 4 o 5 días, voy a subirlo todo de golpe en estos 2 o 3 días, así que veréis muchos vídeos. En fin, voy a explicaros un poco la situación. Como veis, ahora somos muy, muy, muy ricos. Ella sigue sin saber cocinar, pero al menos no lo quema todo. Está todo hecho un desastre. Vas a comértelo por el guarra. Limpiar. Darte un baño. Dormir. Y tú solo tienes que morder. En fin, voy a explicarles un poco porque he estado machacándolos. He estado adelantando yo sin grabar. Mirad, le he comprado esto también, ya que estaba en esta alquimia. Tenemos mucho dinero, mucho dinero. Ahora compraremos una casa mucho más decente. La cosa es que me he dedicado simplemente a buscar y buscar y buscar y buscar. De hecho, mirad todo lo que tengo aquí para vender. En cuanto termine de eso, pues haré que fundan todos los metales. Creo que esos son todos. Sí, eso parece. Todos los que tiene aquí nuestra amiga. Eso quiero verlo, porque a lo mejor vale más de lo que parece. ¡Oh, Belis! Ya vale de rascar. Vamos a ver el metal este. Bueno, vamos a dejar que se bañe primero. La, 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 la. En fin, como veis, he estado trabajando mucho para conseguir el dinero. He de decir que cuando te pones a buscar, cuando tienes un perro que busca, y más aún un hombre lobo, oh mierda. Ya se ha transformado. Como os digo, cuando tienes un perro o un hombre lobo, es hiper difícil. O sea, es hiper fácil, mejor dicho, conseguir fortuna. Vamos, es que cuando encuentran algo algo interesante, te voy a llevar 4.000 de golpe. Y si los pones a buscar, como he estado haciendo yo. Wow. Simplemente es que te forras. Y como os dije, quiero cambiar de casa porque esta es muy pequeña y no pueden hacer nada. De hecho, para bañarlo tengo que sacar la bañera al jardín. Y para que ellas dos interactúen, que Oreo y Ruby interactúen, tienen que salir al jardín a hacerlo. Es que no tiene sentido. ¿Por qué tienen que salir al jardín para poder decirse cariñitos? Así que quiero una casa más grande. Y que no esté cerca del cementerio porque estoy harta de esa musiquita que no para de sonar por todas partes. Bueno, están ahora durmiendo, mientras yo os explico esto. Cuando terminen de dormir y eso, pues ya sabéis, haré que fundan estos metales. Estos los he fundido, creo que no lo sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí faltan. A ver. 1, 2. 3, 4, 5, 6, bueno. Sí, lo he hecho. De hecho, creo que repetí alguno, no pasa nada. Que los funda a todos, yo voy a ir vendiendo estos. Que te dan una pasta, ¿eh? En serio, chicos. Vas a analizar roca espacial. Aquí hay más. Somos muy ricos. ¡Muy ricos! Analizar. Analizar. Vender, perdón.
analizarlo, digo. Vender. He conseguido también muchísimas gemas. Hasta el punto que... no sé cómo explicaros. Hasta el punto de que ya tengo, creo que casi todas las... Creo que ya tengo al máximo la habilidad en lo de las gemas, lo de las alhajas. Vamos a vender las rocas espaciales. Pero esto no lo has analizado, ¿verdad? Mal. Y tienes que hacer tu funda. No, todo el metal. Vamos a ver. Luego tienes que limpiar. Quiero que limpie todo porque está todo asquerosísimo. Como nos hemos estado centrando en buscar y hacer dinero, pues está todo súper asqueroso. Rumurnita, vale el doble. Genial. Y ahora vamos a ponernos a tallar gemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, pues a darle veces hasta que estén todas. Sí, ya lo sé que no te gusta el ruido, pero hay que hacerlo. En fin, ahora que ya por fin somos ricos, voy a coger todas las cosas que me interesan, como son las cosas de alquimia y esas cosas. Y nos vamos a ir a otra casa más grande, más bonita y mejor. Talla de marqués, por favor. Vamos a adelantar un poco esto. Esmeralda. Talla de marqués, por favor. No sé si hay más que... Creo que la talla de marqués es la máxima, pero no estoy segura, así que... Talla de marqués... Talla de bola de cristal, sí, sí que hay más. Genial. Ojo de vampiro. Talla de bola de cristal, por favor. No sé cuál es más cara, si la talla de corazón o la talla de la bola de cristal, pero... Yo por si acaso las hago de todo tipo. 2000. Esto será mil y pico. 1500. ¡Otra vez! ¡Pero tía! ¿Pero qué coño te pasa? Dios. Pasamos el día con la casa incendiada, perdón. Que sin normalidad acabo de decir. Se me va a morir al final uno de los dos, una de las dos, por culpa de ella. Que no es capaz de hacer una comida sin quemar la casa. Voy a ponerte una cocinera. O al menos la pareja que tengamos tiene que ser buena cocinera o buen cocinero. O al menos voy a hacer que lo sea, porque es que si no, esta chica nos va a arruinar de tanto quemar casas. Sí, un poco tarde. Voy a tener que enrollar con un bombero. Porque siempre vienen los bomberos, ¿no? Cada 2x3 están aquí los pobres. A ver, ¿de cuáles más tengo? Esta tengo 4. Estoy vendiendo los polvos de gemas, quedándome solo con uno de cada. De momento no lo voy a usar mucho, porque ya subiré la alquimia y todo eso. Así que he pensado que, bueno, no hace falta tener tantos de cada, porque ocupan muchísimo en mi inventario y en verdad es un peñazo. Tómate una sopa de lata. Me cuestas una pasta, tía. Bueno, si vas a hacer una ensalada también puedes hacerla, ¿eh? No te preocupes. Vamos a dejar que cocine. Para que no se quede ahí todo y se ponga malo. Báñate. Y conviértete en mujer normal. Porque siempre estás en mujer, en forma de mujer lobo. La pobre siempre está... Siempre es una mujer lobo.
Vamos a ver si encontramos una casa guay por ese precio. Si no, pues ahorramos más. ¿Qué vamos a hacer si solo estemos en nada? ¡Ah, oh, también! Llama al técnico de reparaciones. O mejor aún, espera. Repáralo tú. Y después a tallar gemas. Tallar gemas. Tallar... No. Tallar gemas. Tallar gemas. Tallar gemas. Vamos a tallar muchas gemas. Pobrecita. Me da la penita. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a ir aquí. Ir hasta aquí. Y yo también voy a ir hasta aquí, lo siento, pero no vas a tallar todavía ninguna gema. Es que si no, nos lo van a quitar. Y como sigamos así, ¿veis? No quiero que nos quiten a Oreo. Abrazar. Acariciar. Tener un perro es un trabajo, lo siento, ¿eh? Es todavía más pesado que tenerlo en. Vamos. Ahora vete a hacer cositas con la perra. Vamos a llevar esto aquí. Estoy por poner una bañera fuera solo para ella. Vamos a bañarla y luego a cepillarla. Que luego nos digan. Y que luego ella muerda eso. Bueno, no, después. Primero te van a mimar un montón. Vas a usar el retrete. Te vas a tomar la ensalada que has hecho antes. Tú vas a morder eso, vale, perfecto. Vamos a colocar esto otra vez en su sitio. ¿Veis lo que os digo? Es horrible. O sea, tengo que sacar la bañera cada vez que quiera bañar a mi perra. Es. No sé. No me gusta. Y luego ya sí que vas a tallar gemas. Puede ser que estés vagueando. Perfecto. Va a tomarse la ensalada como una persona normal, por fin. Y bueno, una vez ya hemos cambiado de casa y eso, creo que ya es hora de buscarle una parejita. Y ahí vamos por el capítulo 4, nos quedan 11. Nos quedan 11 capítulos. Y me gustaría, como os digo, conseguir una parejita para ella. Bola de cristal. Creo que voy a necesitar más. Tengo muchísimas de bola de cristal. De bola de cristal. Smithsonita también. Talla de brillante. Genial, genial. Tanzanita. Talla de brillante. Ah, salud. Un topacio también en talla de brillante. Ventanita en talla de brillante. Y finalmente zafiro amarillo en talla de brillante también, porque de momento no hay más. ¿Has terminado esa talla o has pasado de mí? Has pasado de mí. Bueno, vamos a ir vendiendo cositas. Bolas de cristal. Bolas de cristal. Bolas de cristal. Bolas de cristal. Y brillantes. 3.000 yeis. Más 3.000 yeis again.
Vamos a ir vendiendo todo. No lo hago de todo en todo porque quiero dejar una y no, no sé si se puede coger todo menos una o algo así. Yo nunca lo he intentado y creo que no se puede. Así que por eso lo estoy haciendo así. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna casa interesante por el barrio. De momento vamos a ver si hay alguna casa interesante a nuestro alrededor. Creo que no. Y si no hay, pues simplemente, pues, como os digo, llamaremos, mejor dicho, por teléfono o miraremos en un ordenador, nos compraremos uno. Tampoco pasa nada por comprarse uno, tenemos dinero de sobra, aunque sea uno malo. Y pues veremos qué casa podemos comprarnos, una que sea interesante, que sea chula, que sea guay. Es que no sé si vamos a necesitar 100.000, si vamos a necesitar 200.000, si vamos a necesitar solo 60.000, por ejemplo. No sé, no tengo. Así que de momento. ¡Ay, mira! Los metales ya han llegado también. Pagar facturas y coger correo. Vamos a mirar a nuestro alrededor. Somos unos putos marginados de la vida. No hay nada a nuestro alrededor. Así mejor. Vamos a mirar a ver qué encontramos. Quizá no tan en las afueras. Quizá un poco más. O sea, a lo mejor sí en las afueras, pero. Al menos un poquito más grande, ya que vamos a estar en las afueras. Ahí vive gente, maldita sea. Oh, maldita sea, esta casa es genial, pero vive gente. Ah, en esta casa también vive gente. Esta casa es súper genial. Uy, tiene pinta de ser de vampiros. Voy a visitarlos. Vamos a visitar las dos. Uy, ese. Oh, pero esa es súper cara. Aquí también vive gente. Además, no quiero una tan moderna. Bueno, a lo mejor sí. Lo que pasa es que si es tan moderna, así en plan moderna, no quiero que sea tan moderna. Quiero que sea más estilo del barrio. Y el barrio es. Mira, otra moderna. Aquí también vive gente. Es un barrio más. ¿Cómo llamarlo? Ah, mira, aquí ya empieza el pueblo. Y me quedaba media, ya no sé, lo siento, chicos. Sabéis que a veces me quedo súper pilladísima. Me quedo ahí en plan de. Pero no puedo evitarlo porque estoy haciendo cositas, estoy pensando y eso. Y ahí también vi gente. Y ahí también. Y ahí no. Oh, 143.000, ¿en serio? Oh, esa casa está guay. Y justo en el centro. Bueno, ahora miraré yo para que no. Porque siempre me están dando la vara con el copyright porque estoy más de 30 segundos en el mapa. Así que lo voy a mirar yo para el próximo capítulo. No, no, no he terminado el capítulo todavía. De momento este capítulo va a ser para seguir consiguiendo pasta. Pasta, 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 pasta. También vamos a investigar un poco la alquimia. Tú, cuando termines la destrucción, vas a buscar objetos coleccionables. Un huevo de ellos. A ver si hacemos la colección esa. Y bueno, a ver si termina ella. Que se tome unos cereales. Y cuando terminemos. Pues a buscar también, vamos a intentar conseguir mucho dinero para. ¿Quieres cortar ese mufla de la talla? Bueno, si tú quieres. Para que a partir del próximo capítulo ya podamos simplemente pues, disfrutar de nosotros. De nuestra. Nuestra super vida de buscar chico, de buscarle también pareja a nuestra perrita. A nuestra perrita linda. Porque se merece eso. Vale. Y seguramente haya una manera de hacer que.
Oh, vaya. Ha aparecido así de la nada. Las mariposas las dejaré porque quedan bien en la casa. Bueno, pues lo que os digo, este capítulo va a ser más en plan para que veáis lo que he estado haciendo. Un poco. Quiero que busques muchas gemas. Uy. Voy a hacer que busques gemas, como veis. Ya tiene la habilidad de hombre lobo tan alta que ya puede. Ya puedo mandarla a buscar lo que yo quiera, ¿no? No tiene que buscar así al azar, en plan de. Ah, venga. Y ella también, o sea, ahora ella también puede buscar lo que le apetezca. Eso está guay, eso me gusta. Oh my gosh. Oh, pensaba que era un diamante rosa. Habría sido tan feliz si hubiera sido un diamante rosa. Y si alguno sabe para qué sirven los metales, porque eso nunca lo he entendido, ¿para qué servían los metales? Por favor que me lo diga, porque no tengo ni idea, en verdad, de para qué funcionan, para qué sirven los metales. Voy a hacer que busque muchas gemas. Vamos a dejar que investiguen las dos. Y bueno, pues como os digo, esto es más o menos para que veáis lo que he estado haciendo durante este tiempo, para que veáis lo que he estado haciendo para conseguir dinero, para que entendáis por qué de pronto tienen casi 100.000 simoleones que nos vamos a gastar en una casa más grande. Bueno, como ya os digo, en el próximo capítulo iremos a la nueva casa y empezaremos ya con una vida un poquito más tranquila. Buscaremos más mascotas, quizá otro perrito. O sea, como os digo, buscaremos otro perrito para un perrito para nuestra perrita. Es un poco tonto, pero es lo que hay. Y también buscaremos por fin la pareja de nuestra chica y haremos que se entrene bien en la alquimia para empezar a hacer cosas interesantes con un ciervo para hacer cosas interesantes con las pociones y esas cosas para tener más cositas. En fin, creo que de momento ya está. No, aún te quedan. Busca, busca. De hecho, cuanto más encuentre, mejor. Diamante rosa, sí. Aún puedes buscar más, ¿eh? Que te he visto hacer una pausa para ir al baño y para dormir. En fin, pues como os digo, eso es. Oh, ¿he cogido pulgas? ¿Cómo he podido coger el pulgón? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Se consigue? A ver. ¿Eso se compra o es? Creo que eso es de la. Sí, eso es una recompensa, creo. Seguramente sea una recompensa de los perritos. Porque por aquí no veo. Criada por lobos. Ese también lo quiero. Yo voy
mirar a ver si es cosa de los zorritos. Máquina para vómitos. O sea, puedo conseguir vomitar, la habilidad de vomitar cuando quiera. Se vuelven inmunes a las náuseas. No dañará ni morderá los muebles, no se revolcará en los charcos, se meterá en la basura. Vigilia de acero. Fertilidad para mascotas, querida. Super lista. Crisis de actitud. Mascota alfa. Eso mola, me gusta eso de... Ah, super fardón, la cama de mascotas. Higienizador, vale. Comedero sin fondo. Vale, vamos a coger el comedor sin fondo. El higienizador. La cama. La mascota alfa y... Esta. No. Esa no. Y creo que ya está. Voy a darle lo de modélica, pero no. Ya está. Creo que eso estaría guay. Tener eso nos vendría bien. Pulgas. No puedo creer que tenga pulgas. Mi chica. Creo. Le voy a dar un baño antipulgas y te vas a caer. Vamos a dejar que termine. A ver, voy a dejar que termine con lo que está haciendo y luego le doy un baño antipulgas. Me sigue en pelo. ¡Oh, mira! ¡Medio perra como yo! Vale, ahora sí, un baño antipulgas. Para Oreo. ¡Vamos, Oreo! ¡Te toca el baño antipulgas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, y ahora ya tenemos un montón de gemas para... Tenemos que analizar la roca. ¡Vamos! ¡Vamos, perro! Tienes pulgas, te sentirás bastante repugnante temporalmente, así que date un baño antipulgas para deshacerte de ella. Te has pasado demasiado tiempo jugando fuera y has cogido pulgas. Sí, ya sé que estás agotada, pero vamos. Vamos. Oh, Dios. Ahora. Vamos a darle un baño antipulgas. Que lo necesita. Y cuando termine, te dejo dormir. ¡Vamos! ¿Ves lo que os digo? Es súper mega difícil. ¡Oh, Dios! Ay, Dios, Oreo, ven aquí. Es muy cansino, por eso quiero una casa nueva. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí. A ver si consigo darle ese baño antipulgas a Oreo. Y nos vemos en la próxima edición de... Los 100 criaturas, la verdad, que no se iba a decir Prince Camp juega. En fin, espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto. Bueno, eso, voy a estar grabando. Voy a grabar 3 o 4 episodios seguidos para subirlos de golpe y así ya pues tener la, más o menos la serie grabada y empezar ya a grabar los otros juegos, que los otros juegos los he dejado hiper aparcados. En fin, espero que os esté gustando mucho
Y espero que me sigáis viendo por aquí. Dadle like, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos veremos muy pronto. ¡Adiós!